Saludos, vamos a ver. Vamos a empezar una serie hablando y construyendo NAS. No nos vamos a meter en la definición de NAS, pero vamos a explicarlo en plan sencillito, como siempre. Vamos a ver. La idea es la siguiente. Vamos a montar un espacio para guardar ficheros conectado en nuestra red y que podemos compartir con todos los usuarios de nuestra casa, ¿vale? Para servir de copia de seguridad, para compartir ficheros con los amigos, para compartir ficheros entre nuestras máquinas, para desde el teléfono subir las fotos y guardarlas para no perderlas, bueno, todo ese tipo de cosas y muchas más, ¿eh? Cada vez veremos más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir dos o tres líneas para que haya herramientas para todo el mundo, ¿vale? Lo primero que necesitamos obviamente es un disco, ¿eh? Yo he reciclado un disco que lo he sacado de un portátil viejo, ¿vale? Puedes utilizar un disco de un PC viejo, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? En otro vídeo hablaremos con más detalles de los discos y de cómo lo vamos a preparar, ¿vale? Porque tiene su gracieta, todos no son iguales, etcétera, etcétera. Obviamente, para utilizarlo, podemos hacer dos cosas. Una, dejarlo dentro de un PC, si es que tenemos un PC, y utilizar el PC entero como NAS, que es una opción. Reciclar un PC que no tengamos en uso o que simplemente ya resulte lento para utilizarlo. Pues con para juegos, para... No, porque ya no... Bueno, está más antiguo y no lo vamos a tirar. O un portátil que ya no utilicemos, ¿vale? Que la batería esté mala, ese tipo de cosas. Y lo vayamos a dejar, bueno, pues enchufado siempre. Le quitamos la batería, lo dejamos enchufado en algún rinconcito y lo utilizamos de NAS. Una opción perfectamente válida. De hecho, yo lo he utilizado durante mucho tiempo, ¿eh? Con un portátil que no podía utilizar ya para otra cosa porque no daba más de sí. O un PC, ¿no? Vale. Entonces, buscar un sitio para guardar cosas, ¿vale? Obviamente, si buscamos un disco así chico, independiente, pues necesitaremos una carcasa. Aquí os planteo una. Por aquí tengo más, aquí tengo otras, ¿vale? Bueno, lo veremos y meteremos un disco en una carcasa y veremos cómo se usa. Y desde dónde sacarlas. Baratitas, como siempre. La idea es reciclar un disco, ¿vale? Dedicaremos un vídeo a estas cosillas. Y la madre del cordero, bueno, pues la madre del cordero es o un PC reciclado, que bueno, yo en mi caso tengo este pececillo, es un mini PC de estos de oficina. Esto es un Celeron a 500 MHz, ¿vale? En cristiano. Hoy con esto no he jugado a los marcianos y para editar Office pues lo tiene difícil, ¿vale? Es lento. Y con esto vamos a empezar nuestro NAS. Y quien quiera pues probar otra cosa, bueno, pues lo acabo de poner en alguna parte. Aquí está. Esto es una RPI, ¿vale? Lo voy a enseñar así por dentro un poquillo. ¿Lo veis? Esto es una Raspberry Pi. Esto vale unos 30 euritos. Consume, bueno, nada. Esto va con un cargador de móvil un poquito potente y tira, ¿vale? Pues esto también lo podemos utilizar para hacer una NAS. Entonces, bueno, pues la idea es montar dos o tres líneas de desarrollo de nuestro NAS, ¿vale? De nuestro espacio para compartir ficheros, que es tremendamente útil. Conforme lo vayamos viendo, veréis todo lo que se puede hacer, que son muchas cosas. Dependiendo de lo que utilicemos, si utilicemos un PC, tendremos algo de más potencia y podemos hacer cosas más chulas. Si tenemos esto, pues no podremos hacer cosas tan chulas, pero tendremos un sistema muy pequeñito, muy pequeñito, útil, sin lugar a dudas, y con un consumo de broma, ¿vale? Y lo bueno es que reciclaremos pues un PC viejo que haya por casa, un disco que haya por casa, un portátil viejo, un PC viejo, algo por el estilo, ¿vale? No nos vamos a meter en definiciones, sino que nos meteremos un poco lejos, eso sí. Teneros buscado pues un teclado, porque claro, cualquier cosa de estas hay que enchufar un teclado, pues es el que tú utilices siempre para el PC, ¿vale? Y casi siempre nos hace falta conectarlo, por lo menos a la primera vez, a una pantalla. Puede ser la tele, ¿eh? O sea, estos chismes tienen salida HDMI, puedes enchufar a la tele la primera vez que lo programas, ¿vale? No pasa nada.
Y naturalmente, como todas estas cosas, un cablecito de red nunca viene mal. ¿Vale? Porque si no, va a ver cómo lo enchufamos esto a la red. Hombre, estos tienen wifi, ¿eh? Se puede hacer por wifi. Pero mi recomendación personal, el disco de red, que lo vamos a utilizar todos a la vez, que vamos a automatizar, por ejemplo, para que cuando entremos en casa con el móvil, las fotos automáticamente se nos copien en el disco. Todo por wifi, puede ser un cuello de botella y puede dar un rendimiento que decir, mira, no lo uso porque no tira. Bueno, pues es una cosa muy sencilla. Incluso lo podemos dejar por ahí al lado de nuestro router, ¿vale? Para que esté fácil. Y bueno, empezaremos con ello, ¿vale? Esta es la idea. Tengo que decir que es sugerencia de un buen amigo. Y bueno, Pepe, va para ti. Hasta luego.